ya lo sabe, aquí le tenemos pues un programa completo de información, además también, bueno, con eventos importantes que se van a estar realizando aquí en nuestra región. Uno de ellos es Señorita 2013, un evento en el que reúne pues algunas de las chicas más bonitas de la región, que cuentan con esas capacidades de desenvolverse arriba de un escenario y sobre todo que también tienen el interés de hacer algo por su comunidad. Y es por eso que el día de hoy me acompaña Beto Aguilar, bienvenido. Para hablarnos precisamente de este evento, cuéntame. Pues mira, el certamen de belleza realmente es un certamen de belleza, pero estamos tratando de hacerlo un poco diferente. Entonces lo que estamos tratando de hacer es no solamente enfocarnos en la belleza, sino también en la actitud y en el profesionalismo de las muchachas. El certamen surgió a través de tratar de descubrir y sacar a relucir el potencial de la mujer latina. Ese es el propósito general del certamen. Sacar a relucir el propósito, el potencial de la mujer latina aquí en la ciudad de Sacramento. Tenemos varias candidatas de varios lugares del área, Stockton, Redding, so hay muchas, tenemos muchos, estamos preparándolas muy profesionalmente. Perfecto, sé que el día de hoy nos acompañan algunas de ellas. ¿Qué te parece si va pasando una por una y nos vas pues diciendo su nombre y un poquito sobre ellas? Fuiste seleccionada para participar en el certamen Señorita 2014. ¿Cómo te sientes? Preparada. Preparada para demostrar lo mejor de mí, todo lo que pueda. Es una oportunidad grandísima. He estado esperando desde el año pasado porque, si te acuerdas, tuve la oportunidad de hacer un monólogo durante la gala. Y yo dije, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí el año que viene. Y por fin estoy aquí y lo hice. Pasé y... ¡ay, contentísima! ¡Felicidades! Gracias. Bye. Lisbeth Laguna. Lisbeth, ahora que fuiste seleccionada para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Estoy muy feliz, creo que es una nueva oportunidad para mí y me gustaría aprender modelando y todo eso, y estoy muy feliz. Gracias, Lisbeth, felicidades. Bye.
encuentro con una de las muchachas que acaba de audicionar para Señorita 2014. ¿Y tu nombre es? Yesenia Díez. Yesenia, pues bienvenida a este concurso. De verdad que espero que te encante y que aprendas muchísimo. Y dime, ¿por qué razón estás tú aquí? Bueno, pues realmente gracias a ustedes antes que nada. Yo es la primera vez que participo en un certamen así como este y la verdad pues muy emocionada, ¿no? Con ganas de aprender, de experimentar algo nuevo, ¿no? De salirse de uno de la zona de confort. Entonces aquí estamos para echarle todas las ganas y Dios quiera y nos vaya muy bien, ¿no? Bueno, esas fueron las palabras de Yesenia y yo le deseo muchísima suerte. Juanita Hernández. Juanita, ahora dime, ¿cómo te sientes ahora que ya eres parte del certamen? Me siento muy emocionada, muchas gracias por aceptarme, por darme esta gran oportunidad para estar aquí en este evento. Voy a poner todo mi esfuerzo para hacer todo el evento posible. Muchas gracias. Felicidades, suerte. Señorita Natividad Álvarez. Natividad, ahora que fuiste seleccionada para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Me siento muy emocionada, creo que es una gran oportunidad y creo que vamos a tener, nos vamos a divertir mucho aquí. Felicidades. Bye. Encuentro con otra de las muchachas que acaba de audicionar para Señorita 2014. ¿Y tu nombre? Oyuki Martínez. Oyuki, ¿qué, hasta ahorita qué es lo que más te ha impresionado de lo que has escuchado, de lo que se trata este certamen? Todo el staff, ustedes, estoy muy excitada por participar y nerviosa también.
Bueno, aquí lo tienen a ella y yo le deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Ser elegida para participar en el certamen Señorita 2014. Me siento muy feliz, un poquito nerviosa porque es mi primer pageant, pero estoy muy feliz de estar en este equipo y espero tener la corona muy pronto. Elegida para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Bueno, muy nerviosa, pero contenta a la vez y lista para aprender muchas cosas. Felicidades. Bye. Vanessa, ¿cómo te sientes ser elegida para participar en el certamen Señorita 2014? Estoy súper emocionada y espero aprender mucho. Y estoy súper emocionada de ser nuevas amigas y aprender mucho. Gracias. Pues felicidades. Gracias. Bye. Ay.
Yesenia, ahora que fuiste elegida para participar en el certamen Señorita 2014, ¿cómo te sientes? Bueno, primeramente me siento súper emocionada. Creo que va a ser una experiencia muy diferente. Estoy emocionada para aprender y crecer como persona, para conocer a las chicas. Siento que voy a, no sé, crecer. Siento que es una cosa nueva para mí. Y siento que, bueno, no es que no me crea muy bonita porque la belleza es interior, pero creo que esto va a sacar lo mejor de mí y yo quiero proyectar lo mejor y ojalá ganar. Felicidades. Gracias. Bye. Thank you.